nos estaba mostrando el vehículo o la camioneta que conducía pues este actor Nicolás Osorio, bastante joven, y que ha ocasionado pues un triple choque. Esto ha ocurrido en Punta Negra, está sobre la margen, la imagen al lado derecho, la imagen en vivo, cómo ha quedado la camioneta y que está retenida en este momento precisamente en la comisaría de este distrito, al sur de Lima. Mientras que sobre el lado izquierdo de sus pantallas ustedes están viendo el momento cuando la policía interviene precisamente al actor. Son instantes después nada más de este terrible accidente que ha protagonizado, y es el momento cuando la policía lo interviene. Este sujeto estaba en estado de ebriedad, ¿no? Esto ya ha sido corroborado con el dosaje etílico que se le practicó una vez que fue detenido. Y por información preliminar, tenemos entendido que la cantidad de alcohol que se le ha encontrado en la sangre es más del triple del mínimo permitido. Y ha causado, miren ustedes, este terrible accidente. Ahí está precisamente una de las personas que resulta seriamente lastimada, sobre todo en las piernas, y los vehículos también que este sujeto termina impactando, ¿no? En estado de ebriedad, manejando un vehículo por las calles de Punta Negra y ocasionando pues este tremendo accidente, ¿eh? Con una persona que ha resultado seriamente lastimada. Tremenda situación, ya se ha mencionado innumerables veces, se hacen campañas permanentes también por parte de la Policía Nacional, recordando siempre que las personas que toman, que beben licor, no pueden estar pues manejando, no pueden estar al volante de un vehículo, porque sin duda se convierten en un peligro tremendo de muerte, ¿eh? Ahí están las consecuencias. Bien, vamos a regresar en unos instantes más entonces a Punta Negra. Condenando al ciudadano Nicolás Osorio Gallegos por la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones culposas agravadas en agravio de Jean-Pierre García Yucra, imponiéndose la pena de 3 años, 9 meses de pena privativa y la libertad suspendida por el periodo de prueba de 3 años bajo la observancia de reglas de conducta. Pido disculpas a usted, a mi mamá y a toda mi familia, porque en verdad yo soy un chico trabajador, no me rindo, trato de dar lo mejor a mi familia siempre. Yo mismo pago mis cosas ahora, desde que tengo 17 años trato de darle lo mejor a ellos y he cometido un error, y le pido disculpas también a usted porque son cosas que a cualquier persona le puede pasar y fue un accidente y yo no me voy a dar.